Hey, buenos días familia, bienvenidos a otro episodio más de OBS Fishing. Y nada, mi gente, la mañana de hoy vine con una sola caña, vine con un solo reel también, vine con un solo señuelo. Voy a tirar con este Nomad Design, lo compré en Isabela, ya que tuve que hacer una diligencia, tuve que hacer un trabajo por allá y pues decidí parar un momento. Y nada, vamos a usar esto hoy. Mi meta hoy es buscar un sabalito, quiero buscar un sabalito por la mañana. La marea está bien baja, por lo menos en este momento en la costa. En la costa total, so que me voy a ir un poco a la bahía, a la zona donde más o menos hay río cerca. Quiero buscar un sabalito. El agua está muy caliente para coger robalo, por lo menos aquí en mi área ahora mismo. El agua está bastante caliente, las temperaturas están bien altas. Mi crosstake de 15 a 60 gramos la rompí accidentalmente. Y por eso tengo esta caña de $27 que es de Walmart. Vamos a estar utilizando esto hoy. Es una Tsunami C-Tech de 7 pies, de 3 octavos hasta 3 cuartos de onza. La puedes conseguir. Es una cañita bastante buena, se ve bonita. En el Strat 10 FK5000 se ve súper. Vamos a usar línea de 15 libras, fuete de 20 libras. Y nada, vamos a ver, queremos un sabalito hoy. Vamos a ver si se nos da. Así que vamos a empezar esto. Suscríbete a mi canal y vamos allá, vamos a darle. Dale. Un sabalo queremos. Tenemos uno. No quiero perder el nomás. Uno. Perfecto. Precioso. Precioso. Vamos aquí. Ah, cholo, vamos a perder. Voy a perder el Nomad. Lo tiene en la navaja de la boca. Yo creo que el Nomad se fue, mi gente. El Nomad se fue. No. Tengo que dejar esto flojito para que no me lo lleve. Si es que no lo quiero perder. Voy a tener que bajar ahí, oíste. Vamos, amigo. Dame mi Nomad, vamos, yo te lo quito. Por si acaso. Vamos, pelea. Estos sabalos están más vagos. Suelta esa cámara, olvídate. Una cosa. Yo voy a tener que bajar ahí. Montame la vara un momento. Si brinca, baja la vara, aire. Suelta. Ok. Aquí,
quieres perder el Nova. Monta la caña, pégalo para acá. Aquí lo tenemos. Ok. Bueno, mi gente, aquí estamos. Vamos a liberarlo. Uf. Vamos allá. Vamos a darle. Bueno, mi gente, aquí estamos ahora en la playita. Ya vieron que por la mañana estábamos en pescando sábalos y eso, pero ustedes saben que a mí esa pesca no me gusta, no me encanta esa pesca, así que vamos aquí en la playa. Estoy caminando por estas piedras, se paran un poco, están incómodas, pero lo que quiero es irme al lado de allá. Okay. Estoy con mi crosstake de 15 a 60 gramos, la más liviana, con el Ultegra 2500. Este es mi combo favorito en estos momentos. Y nada, vamos a ver qué logramos. Hay una manchita aquí de pececillos. Espero que no haya una picúa o un tiburón detrás de ellos, pero eso sería buen contenido. Así que vamos allá. Y bueno, estamos aquí con el precioso Nova T6 que usamos en la mañana, así que vamos allá. Vamos a darle. Bueno, mi gente, estoy aquí. Aquí bastante corriente. Así que vamos a ver. Vamos a ver si corremos con suerte hoy. Tenemos. Es la cosa. Súper, tenemos. Brutal, súper, uy, pelea bueno, pelea súper nítido, brutal, pelea súper lindo, una peleita bien buena que está dando. Ah, qué preciosa. Wow, está aquí. Vente aquí, belleza. Vente aquí conmigo. No fuerces, vente. Vente aquí. Vente. Ven conmigo. Uy, sigue peleando. Uy, no se quita. Brutal. Este animal pelea súper bueno. Me encantan. Miren qué espectacular los colores, la colirrubia, el Nova Design. Esto es lo que estábamos buscando. Miren qué belleza, mi gente.
pieza, los colores bien chulos, amarillitos, el color del Nomad Design, brutal. Esto es lo que queramos en realidad buscar hoy. Vamos allá. De animalito, aquí vamos. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nada, les cuento que la Hero 6 que siempre, la Hero 4 que siempre tengo, pues fuimos a pescar el sábado por la mañana, nos percatamos de que la cámara no quería prender y estaba haciendo un ruido bastante extraño. Y cuando verificamos la cámara estaba podrida por dentro, teníamos ya la cámara, en realidad murió totalmente. Así que decidimos utilizar la Hero 6, que es la cámara que yo había pedido de reemplazo, porque yo había comprado una de la misma y el vendedor que se la compré en eBay, pues él me dio una garantía y me envió otra. Pero ya la garantía se acabó, no hay budget ahora mismo para comprar otra cámara. So que posiblemente esto sea lo último por el momento, ¿verdad? Hasta que podamos recuperarnos. En realidad el canal no genera ingresos ni nada, ¿verdad?, por el estilo ahora mismo. Así que tenemos que ahorrar nosotros mismos para poder comprar otra. No sé cuánto tiempo me tome, no sé cuánto tarde, pero ahora mismo no tengo ninguna cámara de acción para grabar de pesca. Me quedé sin ninguna ahora mismo, lamentablemente. Cuando solté el pez se mojó la Hero 6 y soltamos el pez y dejamos de pescar. Nos desmotivamos y seguimos bregando con la cámara. Le sacamos la tarjeta, le sacamos la batería, la empezamos a secar. Pero nada, la cámara pues no dio para más. Y nada, mi gente, estoy grabando ahora mismo con el celular. Pero nada, mi gente, como quiera, suscríbete a mi canal OBS Fishing, dale like a este video si te gustó. Si no te gustó, le das dislike, no me molesta. No pude hacer tomas bonitas para ustedes aquí en la playa, como las que siempre les hago. Siempre yo las hago al final del video, pero bueno, se dañó la cámara, no puedo hacer nada. Y nada, familia, hasta la próxima. Suscríbete a mi canal, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si en algún momento volvemos de nuevo, pues sabes que si le das a la campanita te vas a enterar rápido. Nos buscas en Instagram OS Fishing PR y en Facebook OS Fishing TV. Ahí nos puedes escribir, nos puedes enviar mensajes. Y nada, mi gente, hasta la próxima. Se cuidan, ustedes vayan a pescar. Vamos allá, vamos a darle.